could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Bueno, hola people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, vamos a jugar un ratito, vamos a seguir con el Kena y a ver qué tal se nos da hoy, ¿no? A ver, otro día estuvimos guay y eso, a ver hoy, porque como estoy confinado por COVID tampoco puedo hacer otra cosa. Estoy algo mejor hoy, pero sigo con tos, con dolor en el pecho y eso, pero bueno, algo podemos hacer. Bueno, vamos a seguir. Imagino que tengo que ir a algún lado. It's good to be back. Yeah, I wish Charles. Esto, a ver, ¿cómo se hacía para poner un marcador? Es que no me acuerdo. Bueno, tengo que bajar por ahí. Uf, ¿cómo bajo de aquí? Anda. Ahora a ver cómo cruzo el puente. Ah, bueno, es agua. Puedo saltar.
Hostia, no sabía que esto eran teletransportes, vale. Lo acabo de descubrir, ¿eh? Lo que no sé por dónde tengo que tirar para abajo. Uf. Tiene mala pinta eso. ¡Ah, hostia, me ha pegado! Tengo que probarlo, a ver si dos veces funcionaba. Ah, mira, hay una tienda aquí. Esto es para comprar gorros y eso, para los champas. Compro un lacito. Ahora compro uno de estos. Vale, ya lo tengo aquí, va. Subo por aquí. ¿Se ve algo? Vale, porque tengo que ir más abajo, vale. Cómo mola el salto. Thank you.
es el... Vale, es el tío. No one knows the true age of these shrines. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians. Taro's spirit has corrupted the shrines. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Pick that up. Como mola que lleva el gorro de zorro, míralo. Algo me está dando. ¿Qué Dios te la ha dado?
lo hacían solo. Algo tiene que hacer esa flor. ¿Te subes o no subes? Esto no me gusta, no sube una mierda, tienes que ir hasta la orilla. Buscar un sitio aquí. Ah, pero no la pone encima, tío. ¿Traigo ya o no? ¿Dónde han dejado la roca? ¿Dónde están los bichos, tío? Thank you.
Esta es la otra roca. ¿Dónde coño lo han dejado? Bueno, ¿dónde está la otra roca? Está ahí. Me cago en la puta, tío, se me ha quedado la otra roca a tomar por culo, ¿no? Eran dos rocas, tío, y ahora no sé dónde está la segunda. Pues te lo juro que no se va a hacer. Porque he perdido la segunda roca. No sé qué coño han hecho con la roca, ¿dónde la han soltado? Ah, mira, ahora me deja. Porque tiene que ir a algún lado. Ahí no es. Ah, ya sé dónde va la roca.
Voy a hablar con ese, tío, a ver qué, qué me dice. These shrines were built on places of power. Their stones are buried deep, connected to the flow of energy beneath the ground. Ahora hay que mover esta roca aquí. Ahora. Vale, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada, ¿no? Mira, aquí vale, para que yo pueda pasar. Siempre que pone la X me equivoco y le doy a la A, tío. Estoy acostumbrado al mando a la PlayStation. Pero tengo, quiero ir a este primero. Estos dos primero. Me parece que tendré que volver para atrás, luego volveré para acá. No, ya no se puede volver por aquí. To the lantern cave. The relic must be there, but we'll need something powerful to break through. Para allá, vamos a cargarnos.
lo que hace que me los activa. Tiene que haber alguna. A ver, ¿cómo coño deshago esto? Ay, mira. Tiene que haber algo. Algo por aquí. There are several worn fishing baskets here. Simple design but effective. No puedo cogerlas, ¿no? Solo me salen estos, tío. Joder, solo me salen estos. Algo tiene que poderse hacer aquí. Thank you.
aunque haya algo en el agua. Pero antes la visión era de una tía pescando, ¿no? ¿Eh? Por aquí que no he mirado. Me estoy yendo del... dar tiempo a abrirlo. No me dejaba usar los rods, tío. Tengo que ir primero por el grande. Por culo el cofre, tío. Tengo otro rato, nuevos.
buscar tres. ¿Lo he escogido? ¿Por qué no lo traéis? Mira los guistas. Me he quedado las ganas de saber cómo limpio la esa. Bueno, el gilipollas este, a ver, me dice. The guardian tree was burnt out by fire, but it lives on. Its roots run deep, connecting it with the ancient shrines. Clean the shrines, and the door will open. La puerta se abrirá, vale, tengo que purificarlos. No tiene que estar arriba, pero ¿cómo subo? Yo creo que tengo que subir, ¿no?
¿Cómo subo? Ay. Oh, mira, ya lo encontré, mira. Me ha pegado un hostión que me he ido para abajo, tío. Yo creo que lo tengo que matar a distancia porque si no me va a pegar el hostión igual. Joder, hija puta.
Primero vamos para allá. ¿Te voy a curarme? Ah, no, ya me he curado, ¿no? Represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Voy un segundo, ahora vengo. Estamos aquí otra vez. Ahora cómo bajo. Está el ascensor. Uf. Me he matado, tío. No sé cómo bajar, tío, en serio. ¿Los santuarios se podían usar como teletransporte o no? Mira, he encontrado otro bicho de estos. ¡Ay! ¡No! He hecho el salto demasiado. ¡No! ¡Otra vez aquí, no! Aquí.
Ah, mira, hay un ascensor. Queda esta, tío, que no sé cómo coño descifrarla. Este, ¿cómo coño lo libero, tío? Es que voy a buscarlo, tío, en serio. A esto, a ver, espérate. ¿Qué zona estamos? Santuario de la pesca. Tío, porque es que no lo encuentro, tío. Ese segundo, tercero aquel, vale. Voy a probar, si no, no. Entonces, no, espérate, que ahora no me acuerdo cuál es. Ahora sí, ¿no? Ya está. The children in Taro often fished in these streams. In the stillness of the forest, I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. Bueno, me parece que lo voy a dejar aquí hoy. Voy a ir a la entrada de ahí, voy a la entrada del otro sitio y lo voy a dejar ya por hoy porque más que nada porque me voy a comer. Es hora ya. Entonces ahora tendría que ir. Bueno, a lo mejor esta tarde sigo un rato con el Kena o ya mañana haremos otro stream.
Va, me voy a cargar al tío ese. Y lo he dejado. ¡Uy! ¡Hostia, me ha pegado! Joder. ¿Qué hostia pega, eh? Mío. He encontrado un diario, ¿no? Parece un diario o algo. Bueno, aquí guardar. Bueno, aquí lo dejamos por hoy ya. Y nada, pues seguiremos la semana que viene, ¿sabes? O mañana mismo. Mañana mismo podemos seguir y eso. Bueno, people, ha sido un placer como todos los días y bueno, nos vemos en el próximo stream.